Lastimosamente, el día que jugué en directo este juegazo, se me empezaron a ver varios bajones drásticos de FPS. Así que el día de hoy vamos a jugar una nueva partida, ¿por qué no? Vamos a poner My Name. Y listo. Sí, ¿por qué no? Aquí, aquí, aquí. Así que hoy vamos a repetirlo todo en un pequeño resumen, ¿vale? Mosquís, chocolate a mitad de precio. ¿Perdón, gordita? Te estás comiendo nuestro mundo. Eres como el conejo de ese libro sobre una chica llamada Alicia que va al País de las Maravillas. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Blancanieves en Tontoburgo. Para tu información, soy el conejo de chocolate blanco. El chocolate blanco no es chocolate. Ni siquiera contiene cacao sólido. Bueno, si no soy auténtico chocolate, probablemente no estarás interesado en comerme. Chocolate blanco. ¡Qué rica cola! El sonido está recogido, boludo. ¿Qué carajo? Hay que seguir al conejo este. El chocolate blanco es mejor que cualquier otro tipo de chocolate. Lo digo yo y es la verdad absoluta. Salgan acá, viejo, salgan acá. Pero bueno, ya sea arriba de todo, ya como que termina el nivel, por así decirlo. A ver qué onda. La fuente de marzo, básicamente, sería como el respawn de estos bichos. ¡Epa! ¡Homero! A ver. Acá. Ya va, perfecto. Ya, las escaleritas. Estaba re campeado este conejo de mierda. ¿Cómo subo acá? Ahí va, haciendo parkour. Ahora está el conejo nuevo, ya. Si hago así, ufa. Divertido este juego, boludo. Intente la foto que está ahí abajo a la izquierda representando al hombre gordo. Mamá. No estoy soñando, no estoy soñando, no estoy soñando, no estoy... ¿Eh? ¡Estaba soñando! ¿Por qué es la vida tan injusta? Solo quiero comer todo lo que vea y convertirme en una bola gigante. ¡Es que es mucho pedir! ¡Maldita sea, realidad! Hola, patético dependiente. Dame un ejemplar de Grand Theft Rasca. Lo siento, señor. Ese juego es para adultos. No hay problema. Tengo un carnet. Esto es una tarjeta de cliente habitual de Zona Calzone de Gol. El trato incluye una calzone gratis para ti. Esto nunca ha pasado. ¡A huevo! ¡Qué tontos son los adolescentes! Bart, ¿qué haces cerca de una tienda de videojuegos? ¿Comprando un videojuego? Vaya, he oído hablar de este juego. Interpretas a uno con muy mala babilla que asesina a otros como él. Voy a guardar este juego en el mismo lugar donde metí tus revistas de bañadores y tu pistola de balines, en el cajón de los calzoncillos de Homer. Genial, ahora solo podré entretenerme con los juegos que compré ayer. Y ya me aburren. El juego de los Simpson. Qué raro. El único juego que se me ocurre es en el que fingimos que papá no es alcohólico. ¿Qué será esto? Un momento. Es el manual de un videojuego ambientado en Springfield. ¡Oh! ¡Y papá es un personaje! Y también mamá. Y Lisa. ¿Quién la querría en un juego? ¡Ondo! ¡Yo salgo en el juego! ¿Qué movimientos tengo? ¿Saltar? ¿Flotar? Tío, tengo que probarlo. ¡Hostia! ¡Coromba! ¡No se ha escrito un libro mejor que este! Vaya, mira lo que he encontrado en mi cajón mágico. Oye, ¿qué haces con esa ropa tan rara? Ni se te ocurra entrar así en casa. Papá, ahora soy un superhéroe y tengo poderes asombrosos. ¿Superpoderes, eh? No está mal. Iba a practicar tiro al murciélago y a leer revistas de bañadores en esta cueva. ¿Quieres venir? ¡Yupi! El museo de Springfield, dale. Vamos a tomar este juego, posta. ¿Puedo meterme al otro modo de bar? Superhéroe. Ahí va, un clave. Aquí ya me hicieron un poco de parpullinho. Ya, como menos tiene que agregar. Excelente, pero... Para, me pude planear. Ok. Hasta acá. Nadie creí que me moría, ¿no? Ok. Ah, bien, me voy a detallar los juegos. Recordad,
hemos venido al museo para robar, no para aprender. No miréis ningún expositor. ¡Concentraos! Venga, salgamos de aquí y busquemos un lugar en el que mis superpoderes puedan ser útiles. Creo que Lenny no puede mudarse. Tiene un futón enorme. Espera, quizá debería evitar que esos granujas roben en el museo. Eres el oscuro vengador nocturno. Me encanta que con tu viejo tenés que dar a trompadas a un guardia de museo. Luego tu ciudad de bombar para planear, caer, pasar adelante. Venido, Merito. Tienes que haber sacado Mero para... No te pegas, boludo. Tienes que quedar ahí parado para hacerme de peso. Y te ayudo a pegar acá, como dije. Bien, guacho, bien. ¿Qué pasa, 8? A ver. ¡Ah! Me había olvidado. Buenísimo. Con esto a punto. Ahí va. Pero ese mierda. Esta parte está muy buena. Lo guanchoteé una patada. Está buenísimo, esta parte está buenísima. Puma se fija de todo el pendejo este, el pelado. Que pendejo no tiene nada, tiene como 30 años, pero bueno, ahí está. Listo, hicimos que caboné y tomé el palo. ¿Cómo llaman chabón Creedy? Cualquiera Creedy. Hay que pegarle o no hay que pegarle, no sé. Hay que pegarle, pero pobrecito, no hacía nada. Pero el chabón estaba teniendo robar cosas del museo. El lugar también es medio delincuente, no sé por qué quiere hacer la justicia. Creo que ahora es el final del nivel. Sí, tengo que aniquilar a este pibe. No, la tabla no, pero sí, tengo que hacer que pare con sus fechorías. Mientras estos chabones no paran de romperme bien la bola. Dale, 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 Bart. Bien, papuzón. ¿Qué bola te dices? Ah, tengo que curar los planetas, es verdad. Te curaste el pet, me caigo la puta madre, boludo, qué pan. A ver si lo llevo, boludo, no se lave, porque la cosa para planear es una verdadera mierda. Bien, bien, boludo, llevé. Y ahí le doy pelo, no. Llegué, no lo puedo creer, te juro que confíe, sigo poniendo comida a la ver. Tengo que hacer acá un poquito de plataformeo, pum, pum, pum. ¿Qué me hace este baile? Me tiene bote del Cormite, el pendejo. Imagínate que fuera un chumbo de verdad. Si la puto con esto y le tiro. Porque al menos le pego menor de edad. Pero le está dando más, Listo, lo mate. Tu inusual habilidad para planear y usar el tirachinas me inquieta. Solo somos esbirros. Skinner nos contrató. ¿El director Skinner? Sí, soy yo. O sea, es mí. Espera, no, soy yo. Yo. La ciudad redujo tanto nuestro presupuesto para ciencias que tuve que robar del museo para conseguir material. Nunca había oído un plan tan malvado. ¡No! Es peor que pegar a un padre con un calcetín sudado. ¡No! Mil veces peor. El coxis de este Asaraptor habría hecho que toda una generación de estudiantes se enamorase de la ciencia. En fin, supongo que iré a la cárcel. Lo siento. Habríamos llegado antes, pero es que no me aclaro con el GPS. Resulta que hay dos avenidas con el mismo nombre, una al norte y otra al sur. Menudo lío. Ha aprendido una valiosa lección, Skinner. Confesar los delitos es mala idea. Deténgalo, Bigum. Ya sé que tengo que detenerlo. No hace falta que te recrees. Creo que me va a gustar esto de tener increíbles superpoderes. Cuando salgas ahí, recuerda, nada de masticar, eso es para perdedores. Y solo traga, solo traga. Espero ganar. El año pasado fui el primero en potar. Vómitos, por favor. En este negocio a eso lo llamamos un accidente romano. Parece algo con mucha clase. ¿Qué te preocupa? Tienes de tu parte los poderes del videojuego. Es como hacer trampa sin el cómo. ¡Yuhu! ¡Trampa! Duckman nos da la bienvenida al concurso de dragones definitivo. Dedico este atracón a mi querida madre, que en paz descanse. Se asfixió comiendo estofado en una competición. Hoy recuperaré mi dignidad. Una gran hambre conlleva una gran responsabilidad. Caballeros, calienten sus tractos digestivos. ¿Preparados? ¡A tragar! Vale, hasta aquí termina el mini resumen que estoy haciendo. Uy, casi me mato. Tengo que llegar hasta aquí. ¿Qué me ofreces, América? Ah, sí. Vale, y tenemos que activar la palanca a Homero. Vamos, Homero. Gordo. Vale. Na. No. ¿Qué coño? Nunca he visto algo tan bonito. Cómetelos. ¿Vale? Y... vámonos. Espérate.
¿Vale? ¿Ahora? No. Aquí. No, pendejo. No, oh. ¡Chocolate! Le di. No sé ni cómo, pero le di. ¿Vale? ¡Chocolate! Y es aquí. Pendejo. Chale, no le di. Es que el control de aquí es un... es una lata muy fea, Vale, y para transformarme tengo que... Vale, no puedo, no puedo. Vale. Lo espero. Y ¡pum! Mira, ¿dónde está? No creo que sí se pueda. ¿Qué sí? Vale, sí se puede. ¡Lo has logrado! ¡Hostia! ¡Cielos! Era mi mano de estrangular, pero lo has hecho genial. Homer, para Duffman es un orgullo declararte Hostia. Campeón de los dragones. ¡Oh, sí! El ganador del año anterior te entregará el cinturón de campeón Red Barclay. Tendremos que hacerle algún arreglo. Akira, ¿cómo ganaste? Eres muy delgado. Técnica. A huevo técnico. Y ahora los perdedores tendrán que limpiar. Oh, sí. ¡Chalados! ¡Metisteis la pata! ¡Malditos! ¡Y todos al infierno! Menos comentarios y más fregar. A huevo. Vale, Bat, papá dice que tiene superpoderes. ¡Es asombroso! ¿De dónde los has sacado? Manual. Ese manual tiene inquietantes implicaciones metafísicas. Debemos llevárselo a las autoridades. Podríamos hacerlo, pero antes de eso, ¿no te gustaría saber qué poderes tienes? ¿Yo tengo poderes? ¡Caray! Con estas habilidades podría defender la justicia social. ¡Ay, Dios! ¿Nos saltamos esta parte? ¡Venga, será divertido! Podrás atizar a un montón de tipos malos. Bueno, si va a haber leña. Así que taladraremos todos los bosques de Springfield y reduciremos cada árbol a un único mondadientes de lujo. Excelente idea, señor Vance. Solo una preguntita. ¿Eso no provocará una catástrofe ecológica? Para hacer una tortilla hay que destruir algunos planetas. Bien ¿Cómo? Dicho, señor. Bien dicho. ¿Cómo? ¿Para qué no perdí el testimonio? ¿Vale? ¿Vamos? ¡Pequeños idiotas! ¡No sois nada sensibles! ¡Medios liberales! ¡Vamos, va! ¿Vale? ¡Esto me hiere profundamente! ¡Aplastados! ¡Amigos de los años! ¡Ah, vale! Es como un mini escudo. ¡Oh! ¿Y ahora qué es esto? ¿Será el poder de Lisa? Ah, sí. Hostia. Va, oh, vale. No, lo solté, vale. Espera. Ah, coño, lo tengo que matar eso. Mátalo. No, vale, ya cagaste. Ah, como que lo vuelvo a construir, ¿no? ¿No? Vale. Estoy que ardo. Hola, cuya. Digo, allá. Vale. Esto. Creo que se utiliza, ¿vale? No entiendo. Ah, coño, ya entendí. Vale. Un trabajador ocupado
Vale, coño, que no había entendido. No había entendido. Bart, de gente. Vale. Aquí tengo que hacer algo, ¿vale? Oh, Dios. Vale, aquí vi algo, No. Sí. Bart, vuelve. Sí, Bart, vuelve. Ah, casi. Vale, llegué. ¿Vale? Ah, ¿esto? Ah, vale, aquí subimos, ¿no? Y sí. No. Por fin. Vale, mira, ¿te quedas aquí, Lisa? Hoy la plata huele muy bien. A huevo, puede chica. Esos hombres están relucientes. Vámonos. Este. Vámonos para allá. Punto de control, ¿vale? No, vaya, es horrible. Vale, hasta aquí no llega. ¡Adelante! ¿Qué es esto? Ah, yo. Uy, ¿qué hace? No entendí, Ah, vale. A huevo. ¿Puedo subir aquí? A huevo. Hoy, sin duda, es un día memorable. Uy. Lista. No te caigas por tu putis. A bailar. Vale. Aquí tengo que ir esquivando, vale. Tanto. No. Tuki. Bajamos esa pala en Tuki. Que se queda quieto, ¿vale? Punto de control. Ahora es. Corre. Corre. No, pues salté. Ya ves. Un trabajador. No, Lisa. Uy, casi. ¿Vale? ¿Vale? Lisa, ya puedes pasar tranquilamente. No. Vale. Esta fábrica es una maravilla. Esa parkour. Que la tranquilidad esté a huevo. Vale, Lisa. Y ahora. ¿Ahora qué? La hermana Lista construye un camino para el hermano estúpido. ¿Cómo? ¿Deja? Hermana Lisa. Como que estás algo pendejo, ¿no? Lisa. Vale, tengo 8 bellotas. Eso suena como una golondrina bicolor. No, suena como una garza nocturna. Cielo, suena como una garza, como una sierra mecánica. No, suena como una sierra eléctrica. No, pues sí. Cagaron. Ah, qué pendejo. Hey, Cal, ¿por qué discutimos tanto? A veces pienso que es porque solo nos queda eso. Es que estás pendejo, mijo, estás pendejo.
Nino, Nino, Nino. Con la plata huele muy bien. Mentira. Oh, ah, coño, sí, era para mí. A huevo. ¿Y no pueden salir más? A huevo. Hostia. Oh, Lisa, 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 Lisa. Vamos a ver algo para ti. No, no, no. Mira, mira, esto para ti. Se haga la luz. Uy. ¿Y no? ¡Huevo! ¿Mueves? Poquito sí, un poquito. ¡Ah, coño, esto! Ah, vale. Yo con bar... Y... ¿Cómo? ¡Ah, coño! No me había fijado en esto, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Los 80? ¡No, men! ¡Otro lado! ¡No mames! Tengo que hacer parkour. Me cago en el parkour. ¡Ah! ¡Coño! Maldito parkour. Vale, un, dos, pan. Un, dos, pan. Un, dos. ¡Ah! No te hundas. Maldita tortuga. Se hunde, ¿no? ¡Ah, huevo! Se hunde. ¡Ah! Y de hasta allá no llego, que lo más mierda es que no llego hasta allá. Tortuga. Hija de tu tortuga madre. A huevo. Dime que. ¿Qué fue? A huevo. Ahí está, muy bien. Vale, aquí hay que hacer algo. Mentira. Coño, tira ahí. Me cago en la puta. Sube. Sube, niño. Ah, coño, vale. El trabajo es un privilegio, no un derecho. No. Vale, así que. Lisa, corre. ¿Y Lisa cómo sube? Sí, sí, Lisa. Bart, vuelve. Ah, coño. Ah. No aparece el señor Bart. Vale, Lisa. Tú, Lisa, Lisa madre. Átame. Ajá, ¿y qué? ¿Cómo subir? Ah, coño, aquí. Apúrate. Nos habéis salvado la vida. Niños, sois héroes. Sí, les diremos a todos que nos rescataron a los críos de Homer, que se llaman... ¡Bart y Lisa! No puedo creer que hayáis olvidado nuestros nombres. Nos conocéis de toda la vida. ¿Y qué? ¿No nos pasamos el día pensando en vosotros, sabes?
Lisa, lo logramos. ¡Hemos destruido la fábrica! Y habéis dejado en el paro a cientos de trabajadores. ¿Ahora cómo vamos a alimentar a nuestras familias? Podéis reciclaros en un campo con más futuro, como la atención domiciliaria o los masajes deportivos. Pero he sido leñador toda mi vida. Mi padre fue leñador, y antes de él su padre, y antes de él su padre. Una gran historia. Lo único que quería era destruir nuestro delicado ecosistema, y así me lo agradecen. Lo siento, señor. ¿Quiere que me ocupe de que le den una paliza a Al Gore? Sí, me gustaría. No, le dieron una paliza a Al Gore. Bueno, bien.